Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a los amigos televidentes que nos siguen en esta propuesta tan interesante sobre el mundo económico nacional e internacional. En este día muy especial, por cierto, hoy se anuncia que los bancos ya no podrán descontar de los ahorros las deudas pendientes que tengan sus propios clientes o ahorrantes. Una medida que fue... La superintendencia de banco está haciendo un gran trabajo. Sí, pero fue el Tribunal Constitucional que emitió la sentencia, donde a menos que exista una autorización expresa del dueño de la cuenta o el cliente, no pueden descontarlo porque hay una deuda. Entonces, era una práctica. Si yo tengo un ahorrito en el banco y le debo al banco, el banco se apropia de lo que está allí y cobra. Pero a menos que no haya una firma autorizando hacer descuentos para esa deuda específicamente, ya no lo pueden hacer. Sí, reglas así, leyes así, son las que tienen que ir surgiendo para que el cliente, la gente de barrio, la gente común, se sienta protegida por el Estado. Y porque hay una legislatura, en este caso financiera, que protege sus ahorros. Porque lamentablemente, todo lo que se hacía anteriormente y todas las prácticas iban en detrimento del cliente. Así es, ciertamente. Así, bueno, vamos por un buen camino. Pero te dije de la superintendencia de bancos. Porque la superintendencia de bancos ha venido tomando una serie de decisiones que definitivamente son para favorecer al cliente. Así eso es bueno. Y es lo correcto, es lo correcto. Bueno, señores, el Colegio Médico Dominicano y representantes de las aseguradoras dominicanas se encuentran reunidos en el Ministerio de Trabajo con el propósito de llegar a un acuerdo que detenga la negación de los servicios a los afiliados de las ARS en demanda de varias reivindicaciones para los médicos. Veamos a Jonan González con los detalles. Con la intermediación del Ministerio de Trabajo, los representantes de las aseguradoras de riesgos de salud dominicanas se reunieron con el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas con el propósito de llegar a un acuerdo sobre los honorarios de los médicos por consultas, la asignación de códigos únicos para contratar con las ARS y la asignación de recetas. A su llegada a la sede del Ministerio de Trabajo, los actores dijeron estar en la disposición de negociar, sin embargo, no develaron ninguna propuesta para solucionar las diferencias que han llevado a que los médicos le nieguen sus servicios a los afiliados a Mafre Salud y ARS Humano. Hay propuestas que no dependen de nosotros, depende del Consejo Nacional de Seguridad Social y vamos a ver qué tiene el ministro en ese sentido. ¿La que dependen de ustedes? La que depende de nosotros la vamos a discutir. Porque ellos no van a decir de que, dejen la lucha y vamos entonces a dialogar sin propuesta. Hay que tener alguna propuesta. Según declararon las partes, la reunión para arribar a un consenso fue posible gracias a la intermediación del senador de La Romana, Iván Silva. Es correcto. El senador Iván Silva fue un interlocutor que sirvió de enlace entre el Colegio Médico Dominicano y nosotros. Y queremos reconocer esa actitud del senador Iván Silva. Muy buena, muy buena. Ha sido un gran colaborador. Este domingo concluyó la segunda semana de paralización de los servicios para los afiliados a la ARS Humano, quienes solo fueron atendidos con el seguro en casos de emergencias durante las dos últimas semanas. El Colegio Médico advirtió que no negociará sus exigencias porque son conformes a la Ley 87-01. Gracias, Jonan. A propósito de la discusión con la Ley del Sistema de Seguridad Social y todo lo que ha implicado, miren este enfrentamiento que hay en este momento entre las ARS y los médicos, y también las quejas reiteradas de la población que siente que el sistema no les favorece porque el servicio médico es bastante caro y porque, por ejemplo, 8,000 pesos anual para la cobertura de la compra de medicamentos. Bueno, yo gasté 30 horas así mismo en un solo día.
Y te voy a preguntar. En un solo día gasté 30. Y probablemente el año pasado tú no consumiste un solo peso de ese medicamento, ni el año anterior tampoco. Sí, entonces pero hay una no propuesta importa. Ahora que habla de que debiera ser acumulativo. Si sería yo no consumo, si yo no consumo mi total o cualquier parte de lo que me toca para medicamentos, deberá sumarse y moverse al año siguiente. Acumulativo. Porque ¿quién se queda con ese dinero entonces? Eso es un dinero que es de cada quien. Ah, es como por ejemplo con los teléfonos. Sí. Que tú no gastabas todos tus minutos, pero de que llegaban los 30 te lo quitaban. Te lo quitaban, pues ahora ya se va acumulando. Eso está bien. Deberá hacerse algo como eso. Exactamente. Sí. Por aparte de eso, la cobertura, 8,000, era 3 y lo aumentaron a 8. Sigue siendo una chilata. Sigue siendo una chilata. Sobre todo por el incremento de los medicamentos. Uno espera también que haya una serie de modificaciones a la ley, que ciertamente no es que las ARS y las AFP no ganen, porque están haciendo un servicio y no lo van a hacer gratis. Pero que los grandes beneficios, los grandes dividendos, sean para los empleados, no para ellos. Los trabajadores, claro. Pero ¿cómo, sí. ¿cómo se explica? Es la gran pregunta. Y lo grande es que ya hay experiencias por lo que ha pasado en Chile. Pero yo me pregunto, ¿cómo tú puedes explicarme que yo estoy ahorrando un dinero que a mí no me lo pidieron, sino que se inventaron una ley? Uh-huh. Una ley. A mí no me pidieron que me quite mi dinero y lo ahorre. Entonces, ¿qué pasa? Lo impusieron. Lo impusieron. Uh-huh. Pero está bien, porque hay algunas leyes que se imponen porque son buenas para la sociedad si se hacen bien. Pero ¿cómo me le explica a mí o a cualquiera de los ahorrantes, a cualquiera de los trabajadores, que dentro de 10, 15 años, ya yo listo, me van a dar una pensión de 5, 6, 7, 10 mil pesos, y que cada año, las ARS, las AFP se ganan millonadas? 3 mil, 4 mil, 5 mil millones. Miles de millones de pesos. Eso no se puede explicar. Claro. Entonces, que no. Hay que modificar eso. A propósito. Mira, pero antes de entres allí, mencionarte que en el tema de la negociación que hay entre los médicos y las ARS, todo viene dado inicialmente también por una acción de amparo que han sometido dos centrales sindicales. Una es la CASC, Confederación Autónoma Sindical Clasista, y la otra es la Federación de Trabajadores de las Industrias, porque la supuesta huelga que hace el Colegio Médico, a quien está beneficiando realmente es a la misma ARS. Porque, ¿qué pasa? Le están suspendiendo los servicios, es a los afiliados. Entonces, no es una huelga, es una denegación de servicio lo que está pasando con esa acción que está llevando a cabo. Precisamente el día de hoy se conoció en el Tribunal del Centro de los Héroes la acción de amparo. Por la hora en que estamos, no sabemos todavía el resultado, pero lo sabremos para el día de mañana. Lo malo de esto es que cuando hay gremios, empresas, Estado y la población, siempre, como se dice por ahí, la soga corta por lo más débil, que en este caso es la población. Mira cómo ahora el Colegio Médico, que está haciendo huelgas a las ARS, al final del camino, el no está llegando el servicio al empleado. Por eso es, para evitar ese tipo de conflictos, que nunca el gobierno debió de permitirse pasar y promulgar una ley tan inicua, en el cual el que paga para recibir el servicio, que es el trabajador, y el que da el servicio, el que pone de manifiesto sus conocimientos científicos, que en este caso es el médico, se está quejando porque lo que le está pagando la AFP la ARS es insignificante. Entonces, la solución es la modificación de esa ley. Así que es. Por cierto, el presidente del CONET, Pedro Brache, dice que el sistema de pensiones de reparto nunca ha funcionado en el país y que este es el momento para que
el Congreso, el sector trabajador, el gobierno y las ARS se pongan de acuerdo para pasar una ley que beneficie a todos, pero especialmente que beneficie al trabajador. Vamos a ver. El sistema de pensiones de reparto es un sistema que no ha funcionado en ningún sitio. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ver bien que aquí se tiene un sistema de pensiones, que es un sistema de pensiones que ha funcionado, pero que necesita ahora mismo que se revise de manera integral o puntual las cosas que pueden hacer nuestro sistema mejor. Yo creo que tenemos que poner todo en nuestra parte. Ahora se ha llamado un gran pacto social y dentro de ese pacto social se pueden lograr cosas muy buenas para que el sistema de pensiones sea lo que todo el mundo anhela. El líder empresarial coincide con sectores que han advertido que la implementación de un sistema de pensiones de reparto podría tener consecuencias negativas en la República Dominicana. Y por otro lado, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, nombró una comisión de veedores que revisará la transparencia de los procesos de compras en esa ala del Congreso Nacional. Estrella adelantó que la designación se hace debido a que se ha producido una serie de obras y contrataciones que se piensan ejecutar en los próximos meses. Veamos la historia con Jonan González. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, juramentó a los señores José Monegro, Georgi Rodríguez y Manuel Ramón Peña Conce como veedores de los procesos de compras y contrataciones de la institución. A decir del funcionario, la decisión de solicitar a tres prominentes ciudadanos que supervisen los procesos que se ejecutarán obedece al deseo de transparencia de la ciudadanía. Lo que queremos que las cosas se hagan bien, pues no tenemos nada que ocultar. Y por eso lo que hemos pedido a tres prominentes ciudadanos que nos acompañen en esta tarea de veeduría, precisamente para que lo hagan de una manera activa y que presencien todos los procesos que se lleven. Asimismo, Eduardo Estrella indicó que la designación es a propósito de que se dará inicio a la licitación de la construcción de un comedor para los empleados, uno para los senadores y un auditorio en la quinta planta de la institución. Nuestro trabajo no se va a limitar solamente a las observaciones legales, sino también a observaciones de carácter ética que pudieran surgir en estos procesos, porque todos ustedes saben que hay muchas cosas que la ley permite, pero que la ética no lo permite. Y esta es una muy buena oportunidad de poner en práctica eso que he hablado y he dicho siempre. En adición a las referidas obras, el presidente del Senado resaltó la necesidad de construir un parqueo soterrado para los vehículos de los empleados de la institución. Eduardo Estrella es un hombre honorable, pero para mí, que una comisión de veedores es una pérdida de tiempo. Fue un fracaso en el gobierno de Danilo Medina, que tú sabes que pusieron veedores en todas las instituciones. Hubo muchos que te dejaron eso. No, pero te voy a dar un dato. Muchos lo dejó esa vaina. Pero te voy a dar un dato. Muchos lo dejaron y otros se convirtieron en los propios corruptores porque entonces se convertían en mediadores para beneficiar a proveedores. Así es. Eso entonces, pasó muchas veces. En resumen, Eduardo Estrella, todo el mundo sabe que un hombre serio, pero eso es una pérdida de tiempo. Lo que hay es que aplicar la ley de compras y contrataciones, licitar de manera transparente, escoger la mejor oferta para ya sea algún servicio o alguna construcción o alguna obra o lo que sea. Sencillamente aplicar adecuadamente la ley de compras y contrataciones y hacerlo de manera transparente. Y verán que el dinero se trabaja, se invertirá de manera efectiva, eficiente y se harán obras que favorezcan a la sociedad en su conjunto y se protegerá adecuadamente el erario público. Eso es lo que hay que hacer. Mira, Deliveries están denunciando que están siendo maltratados por la Policía Nacional, a pesar
de que ellos, de que la ley, lo establecido en el decreto presidencial, le permite a los deliveries ir, seguir llevando sus productos y servicios a las casas o a las oficinas, aunque estén ya fuera del toque de queda. Vamos a ver una historia de Rosalba Escalante. Mensajeros de comida rápida denuncian que miembros de la Policía Nacional y de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre les hacen la vida imposible y que no les dejan trabajar en paz, pese a que el decreto que impone un toque de queda más temprano les otorga una gracia de circulación hasta las 11 de la noche. Es cuando nos para la policía, que a veces nos lleva con todo. Sin importar. No preguntan en qué ustedes trabajan, ni nada de eso, nada de eso. Porque esa gente, no importa que uno se identifique, como quiera ellos le hacen el lío a uno. Entonces los delincuentes andan por ahí quitándole los celulares a uno y todo. Entonces ellos no lo ven, para eso ellos están ciegos. ¿Tú me entiendes? Pero uno que anda trabajando, ellos si tú te identificas como quieras, ellos móntenlo. Los deliveries consultados por este medio explican que los agentes del orden los detienen y les quitan sus motores enviándolos a centros de retención vehicular donde deben pasar las mil y unas para recuperarlos. Yo lo que estoy harto, los policías lo que tienen, a los que están trabajando es que joden, a los que andan robando y atracando en la calle, haciéndonos daño, no nos paran. El otro día me paran, ¿verdad? Yo me paré. ¿Qué pasa? Uno vive en barrio, uno conoce todo el que roba, todo el que hace algo en el barrio. Cuando me paran a mí me pasaron dos ladrones de mi barrio que no andan en sentimiento con nadie. Que cuando vine a venir papá le tenían, ellos siguen derecho y yo que ando trabajando me paran. Y yo me tuve que parar normal. A mí me han parado pila de veces y me han puesto mi multa porque a veces me voy en rojo, pero no tanto que me la pongan, sino la mentalidad, tú sabes, y la... Se burlan de uno y de todo. Pero no a todos les va tan mal con el nuevo horario de toque de queda, pues algunos deliveries aseguran que los pedidos de comida tienen mayor demanda, ahora que los ciudadanos tienen menos tiempo de estar en las calles. No conviene más porque la gente comienza a hacer los pedidos más temprano también, porque antes había que esperar desde las 4 hasta las 6, 7 de la noche, si entonces un delivery, porque todo el mundo podía circular. Pero por un lado nos favorece porque ya las personas tienen que trancarse temprano y ya lo que hacen es que piden más por delivery. Pero más, ¿se puede decir que nos favorece, sí? Bueno, nos favorece porque hay menos gente en la calle. Lo que quiere decir que tenemos más movilidad para llegar a los locales y a los sitios. ¿Sí? Pese a que el nuevo horario de toque de queda inicia a las 3 de la tarde los fines de semana, con 3 horas de libre tránsito, los deliveries de medicamentos y comida tienen libertad para circular hasta las 11 de la noche. Gracias, Rosalba Escalante, por esa interesante historia. Miren, la Policía Nacional, mediante el programa de control de bebidas alcohólicas, cerró algunos establecimientos en San Francisco de Macorís que incumplían la prohibición de venta de bebidas alcohólicas después de las 3 de la tarde. Los agentes policiales actuantes incautaron grandes cantidades de bebidas alcohólicas, además de jucas y otros utensilios. La medida fue establecida en el decreto 349-21, dado a conocer el pasado lunes por el presidente de la República, Luis Abinader, en el que se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas luego de las 3 de la tarde, así como su consumo en espacios públicos y privados. A propósito, colmaderos aseguran que han perdido, que están teniendo pérdidas de hasta un 50% luego de la aplicación del nuevo toque de queda. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Ernesto Trinidad. Propietarios y administradores de colmados del Distrito Nacional manifestaron su descontento con el nuevo horario del toque de queda, que aunque tiene el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, limita las actividades comerciales. Algunos colmaderos con establecimiento en los alrededores de institutos educativos estatales como el Infotet precisan que sus ventas han bajado hasta en un 25% luego de las nuevas limitaciones. Normalmente en la tarde ya no hay clase. Ya dan 2 o 3 horitas de clase porque tuvieron que, por el toque de queda, bajar el horario. Y esos clientes, esos estudiantes venían a comprarme aquí y ya no pueden.
porque no le dan ni recreo, le dan 2 horas de clase y lo despachan por ahí mismo. Ya la venta se cayó. Con un toque de queda a partir de las 3 de la tarde los fines de semana, los comerciantes aseguran que sus ventas en bebidas alcohólicas han caído hasta en un 50%. Claro, baja la mitad, porque no está trabajando ni la mitad del día, porque sabes que la mayoría de las personas, por ejemplo, el que no está trabajando se levanta un poco tarde y el que está trabajando llega a la hora de uno cerrar a la casa. La afecta así, al 50%. En igual situación están los vendedores de artículos comestibles y las propietarias de salones de belleza. El que venga yo lo arreglo, ¿te entiendes? Ya una hora, como eso de las 2 de la tarde o de 1:30 a 2, le digo, ya no cojo más gente. Me quedo con las que tengo. En todo sentido no afecta. Y más que las personas no tienen tiempo de salir a comprar porque el toque de queda a las 3. Uno cierra a la misma 3, entonces los que llegan de trabajar, ¿dónde van a salir a comprar su comida si los negocios están cerrados? Según lo estipulado en el nuevo decreto presidencial, los comercios pueden permanecer abiertos hasta las 3 de la tarde en el caso de los fines de semana y hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes. Gracias, Ernesto. Continúa la resistencia por parte de la población a la vacuna contra el coronavirus, pese a los esfuerzos de las autoridades por concientizar a la población respecto a la importancia de la misma para poder volver a la normalidad. Rosalba Escalante nos cuenta más. Pese a la jornada comunitaria de vacunación contra el coronavirus que se extendió desde el pasado jueves hasta el domingo, encargados de centros de vacunación del Distrito Nacional aseguran que grupos determinados de la población que manejan teorías conspirativas contra la vacuna mantienen cierta resistencia a inocularse. Sin embargo, hay cierta resistencia por parte de grupos sociales específicos que incitan a no vacunarse. Y de verdad entiendo que eso se debe mucho más a la ignorancia que hay en la población, quizás entendiendo que lo inoculamos para tener control sobre ellos, para exterminar la población, porque se le inoculó un chip. Nada de eso es cierto. Ante esta situación llaman a la población a dejar atrás la ignorancia y a confiar en la vacuna como única salida a la pandemia. Ese temor ya debe ser erradicado de la población, porque los primeros en vacunarnos fuimos los médicos. Están vacunados nuestros mandatarios, los ministros. Entonces, ¿qué te limita a acudir al centro de vacunación más cercano? Entiendo que la ignorancia no puede seguir gobernándonos. A pesar de que sectores determinados se niegan a vacunarse, quienes dirigen los centros de vacunación aseguran que con el pasar de los días los jóvenes se han ido sumando a la jornada. La gente está asistiendo a vacunarse, la gente está tomando conciencia, están asustaditos, pero esa es la idea, que vengan a vacunarse. Aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos abiertos a recibirlo a todo el que quiera recibir su primera dosis. En los centros instalados en el Palacio de los Deportes y la Universidad Autónoma de Santo Domingo se inocularon 4.000 personas respectivamente durante el fin de semana, de acuerdo a cifras oficiales. El presidente Luis Abinader ha insistido en que el gobierno no pretende obligar a nadie a vacunarse, pero que no descansará hasta que toda la población lo haga. Lo cierto es que aunque sea por el bien de la sociedad, estas medidas son molestas. Hay muchos que se resisten, pero no solamente que se resisten. Estamos hablando de que ese tipo de comportamiento lo estamos viendo en los últimos 2-3 meses. No, desde el primer día. Incluso desde el gobierno de Danilo Medina, que fue el que tuvo que iniciar con la aplicación de un periodo de excepción y la aplicación de un toque de queda. Desde el primer día se están apresando a 100, 200, 300 gentes diario. Porque hay una parte de la sociedad que no quiere acatar. Ahora bien, ¿por qué se están aplicando nuevas medidas, fortaleciendo el toque de queda y las otras medidas de estado de emergencia? Bueno, porque ha habido un rebrote de la pandemia. Pero también hay gente que por estupidez o por creencias religiosas o por disparate que se dicen en las redes, no se quiere vacunar. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar que este molesto estado de emergencia, que implica también un toque de queda, se pueda eliminar de una vez por todas? Vamos a vacunarnos. La inmunización. La inmunización de rebaño. Así es, que se dice. De rebaño, inmunización de rebaño. Desde que hay inmunización de rebaño, que implicará
que por lo menos el 70% de la población haya sido vacunada. Entonces, de seguro que ya todas esas medidas odiosas se van a implementar. Odiosas, pero necesarias, que valga la redundancia, o vaya la aclaratoria. Porque el Estado dominicano tiene la obligación de proteger al ciudadano aunque él no quiera. Así es. Eso en este caso es lo que está pasando. Pero además, si queremos dejar de escuchar los lamentos del sector comercio, del sector turismo y de diferentes sectores, de diferentes subsectores de la economía, hablando de que muchos se han quebrado, de que han tenido que cancelar, en este caso los colmaderos, que dicen que se ha generado una pérdida de un 50% en sus ventas, una caída. Si queremos evitar todo eso, vamos a vacunarnos y veremos cómo definitivamente el estado de emergencia será ya eliminado de una vez por todas. Precisamente en el día de hoy, el gobierno extendió el toque de queda hasta el 16 de junio, revisable también, con la misma medida, que es de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, con una movilidad de libre tránsito de 3 horas, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y con igual movilidad de 3 horas hasta las 6 de la tarde. Así que sigamos ajustándonos a ese horario, evitemos inconvenientes con la policía, respetemos esta normativa y, por supuesto, vamos a tener un mejor país en los próximos días. El fin de semana, todos sabemos que desde jueves, viernes, sábado y domingo, hubo un operativo que se puede definitivamente calificar de exitoso. Yo abogo porque en todos los fines de semana se implemente ese operativo, viernes, sábado o domingo, para ver si lo más pronto posible, pues entonces salimos de esta situación. El operativo consistió sencillamente en que el presidente de la República, que no podemos pedir que esté todos los fines de semana, pero que incluso los funcionarios estuvieron cada uno a través de sus instituciones con un operativo de vacunación. Yo creo que si logramos eso, entonces mucho más pronto de lo que uno pensaba, se habrá vacunado, ya por lo menos el 70%, ya la población va a estar más o menos protegida y eso permitirá que todo vuelva a la normalidad que realmente se necesita. En los últimos meses, el Banco Central ha reportado un crecimiento incluso mucho más elevado de lo que todo el mundo esperaba. Y eso es bueno. De seguro que ahora en los próximos reportes veremos una caída nuevamente del crecimiento económico como consecuencia de que otra vez la economía ha sido por lo menos semicerrada. Especialmente la nocturna, que genera muchos ingresos. Y especialmente en el turismo, el bar, el restaurante, que es el sector más poderoso y más importante que tiene la economía dominicana. Así que para que todo vuelve a la normalidad y para que empecemos a escuchar que la economía está creciendo, que se están recuperando los empleos, entonces hay que hacer el esfuerzo de vacunarse. Que por cierto, en el día de hoy vi un informe que publicó el profesor Antonio Siriaco, en el cual él duda, un reportaje que salió en el periódico Hoy, en el cual él duda que el gobierno pueda cumplir con la promesa de recuperar todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, porque precisamente la pandemia está obligando a que el gobierno tenga que echar para atrás la apertura, la desescalada que había llevado a cabo y que le había dado tanto éxito. Si tomamos en cuenta, reitero, los últimos 2-3 informes del Banco Central en torno al comportamiento de la economía dominicana. Así es. Bueno, señores, vamos ahora al diccionario económico. El Banco Mundial califica las economías del mundo en 4 grupos de ingreso: alto, medio bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el ingreso nacional bruto per cápita calculado en el método de Atlas. Estas características se actualizan todos los años el 1 de julio. La clasificación de los países está determinada por 2 factores: el ingreso nacional bruto per cápita del país, que se puede cambiar de acuerdo al crecimiento económico, la inflación, los tipos de cambio y la población. Y el umbral de clasificación, los umbrales, se ajustan anualmente según la inflación usada, usando el deflator de los derechos especiales de giro.